Muchas gracias. Con permiso de la mesa directiva, estimadas compañeras, compañeros, a nuestro pueblo de México, no castigar los delitos es un delito en sí mismo. Nuestro país se desangra hasta la muerte por la cantidad de delitos graves que hemos pasado por alto. Es hora de ponerle un torniquete a esta herida que sangra a diario por la impunidad. El dictamen con proyecto de decreto elaborado por las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos Segunda se realizó con motivo de 12 iniciativas presentadas por las siguientes senadoras y senadores de diversos grupos parlamentarios, así como del Congreso de Baja California Sur, y que tienen por objeto reformar y adicionar el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, así como reformar, adicionar y, en su caso, derogar disposiciones contenidas en ordenamientos secundarios en materia de prisión preventiva oficiosa y otros tópicos. Nombraré a quienes han sido los senadores y senadoras representantes de estas iniciativas: senador Cruz Pérez Cuellar y senador Julio Menchaca, por el Grupo Parlamentario de Partido Movimiento Regeneración Nacional; senador Miguel Ángel Mancera Espinosa, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; senadora Claudia Edith Anaya Mota y senador Erubiel Ávila Villegas, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; senadora Alejandra Lagunes Soto Ruiz, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México; senador Marco Antonio Gama Basarte, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional; senadora Verónica Martínez García, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; senador Ricardo Monreal Ávila, integrante del Grupo Parlamentario de Morena. El dictamen con proyecto de decreto de las Comisiones Unidas tiene por objeto, entre otros, primero, reformar el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales con el fin de realizar las adecuaciones necesarias para incluir las hipótesis delictivas a que se refiere el segundo párrafo del artículo 19 constitucional en materia de prisión preventiva oficiosa, incorporándose a dicho artículo los delitos de feminicidio, abuso o violencia sexual contra menores, robo de casa-habitación, uso de programas sociales con fines electorales, corrupción, tratándose de los delitos de enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones, robo al transporte de carga en cualquiera de sus modalidades, delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos, delitos en materia de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares, y los delitos en materia de armas de fuego y explosivos de uso exclusivo del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea. De igual forma, se pretende agregar la posibilidad de sustituir la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa cuando exista voluntad de las partes de celebrar un acuerdo reparatorio de cumplimiento inmediato, siempre que se trate de alguno de los delitos en los que sea procedente dicha forma de solución alterna de procedimiento, aun y cuando dicha medida cautelar ya hubiese sido impuesta. Segundo, adicionar un segundo párrafo al artículo 6 de la Ley General en materia de delitos electorales, a efecto de establecer la procedencia de la prisión preventiva oficiosa respecto de los delitos que guardan relación con el uso de programas sociales con fines electorales previstos en los artículos 7, fracción séptima, párrafo tercero, 11, fracción segunda y 22, fracción segunda de esa ley. Adicionar los artículos 7 bis y 11 bis de la mencionada ley a efecto de tipificar los delitos que tengan por objeto presionar al electorado para votar por un candidato o para participar en eventos proselitistas, así como a quien durante el proceso electoral haga uso de recursos públicos con la finalidad de incidir en el electorado para posicionar a un candidato a ocupar un cargo de representación popular. Tres,
adicionar un segundo párrafo al artículo 14 de la Ley General de Materia de Desaparición Forzada de Personas, desaparición cometida por particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, a fin de establecer que en los delitos relacionados con la desaparición forzada de personas previstos en los artículos 27, 28 y 31 de dicho ordenamiento, el juez ordenará la aplicación de la prisión preventiva de manera oficiosa, así como los delitos de desaparición cometida por particulares y los delitos vinculados con la desaparición de personas previstos en los artículos 35, 37, 34 y 41 de la misma ley. 4. Adicionar un párrafo tercero al artículo cuarto de la Ley Federal para prevenir y sancionar los delitos cometidos en materia de hidrocarburos, a efecto de contemplar la medida de prisión preventiva oficiosa para los delitos cometidos en materia de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos y demás activos previstos en el artículo 8, 9, primer párrafo y fracciones 1, segunda y tercera, en relación con el segundo párrafo, inciso B al D, y al cuarto párrafo, 10, párrafo segundo, incisos A y B, 11, 12, fracción tercera, 14, 15, párrafo segundo, 17, fracciones segunda y tercera, 18 y 19 de la citada ley. 5. Reformar el primer párrafo del artículo 81 y la fracción segunda de los artículos 83 ter, 83 quad y 83 quintus de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, a efecto de aumentar las penas a quien sin el permiso correspondiente porte un arma de fuego, de las comprendidas en los artículos 9, 10 y 11 de esa ley, así como adicionar el artículo 92 de la misma para establecer que los delitos de portación de armas y cartuchos de uso exclusivo del Ejército, Armada o Fuerza Aérea y acopio de armas previsto en los artículos 83, fracciones segunda y tercera, 83 bis, 83 ter, fracciones segunda y tercera, 83 quad, fracción segunda, 84 y 85 bis, fracción tercera de esa ley, ameritarán prisión preventiva oficiosa. 6. Reformar el artículo 160 al Código Penal Federal con el propósito de establecer una redacción más precisa, otorgando certeza jurídica al tipo penal que tiene por objeto prohibir la aportación, fabricación, importación y acopio de instrumentos con la intención de agredir, a efecto de que el texto legal atienda a la internacionalidad que tiene la conducta desplegada por el sujeto activo del ilícito y no al uso que el arma respectiva pudiera o no tener, así como derogar las fracciones 1 y 2 del artículo 162. Séptimo, adicionar un segundo párrafo al artículo 480 de la Ley General de Salud a efecto de establecer que el juez ordenará oficiosamente la prisión preventiva en el caso de los delitos previstos en el párrafo segundo y tercero, fracciones 1, 2 y 3 del artículo 475 de dicho ordenamiento, los cuales tienen por objeto la comercialización o suministro de narcóticos a menores de edad o la utilización de los mismos para cometer el ilícito. 8. Reformar la fracción segunda del artículo segundo de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, con el propósito de que se aplique la medida cautelar de la prisión preventiva oficiosa para quienes realicen los ilícitos previstos en los artículos 84 bis, párrafo primero, 85 y 85 bis de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos relacionados con el comercio ilegal de armas, municiones y explosivos, así como la introducción ilegal a territorio nacional de armas que no están reservadas para el uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea. Finalmente, el noveno, renovar los artículos 533 y 534 de la Ley de Vías Generales de Comunicación, a efecto de incrementar las penas a quienes afecten las vías generales de comunicación o medios de transporte. Senadoras y senadores, llegó el momento de que esta generación de hombres y mujeres, representada por todas las fuerzas políticas de México, pongamos el torniquete
a esta herida que sangra de corrupción, de impunidad, sobre todo en nuestro sistema de investigación y de justicia. Es una fortuna que lo podamos hacer de frente a la nación. Es cuanto, presidenta. Gracias, senadora Ana Lilia Rivera.